Hola, bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos cada semana en 100% Salud. Los temas de hoy serán: con el doctor Magneto hablaremos sobre cirugía refractiva, también con la licenciada en nutrición Vanessa Di Pompo sobre obesidad, y continuaremos con los saludos y el concepto de salud debido a nuestros 100 programas. Como les anunciaba, en primer lugar vamos a compartir una nota realizada en el Centro de la Visión con el doctor Omar Magneto sobre cirugía refractiva. Cuando hablamos de refracción, hablamos de la manera en que el ojo toma una imagen, la hace atravesar todos sus medios, que tienen que ser bien transparentes, para luego enfocarlas en una capita muy delicada, muy sensible, que se llama retina. Esto lo hemos dicho seguramente en otras oportunidades, pero no está de más repetirlo. La manera en que los rayos llegan a la retina, eso es la refracción del ojo. Entonces, cuando tenemos un problema de refracción, que en general no es un problema grave, pero cuando hay un defecto refractivo del ojo, es cuando el ojo no enfoca bien a las imágenes. Y a los problemas refractivos los podemos dividir básicamente en tres grupos: los problemas de miopía o miópicos, en donde la imagen se desenfoca por delante de la retina, la imagen no llega a enfocarse bien sobre la retina; la hipermetropía, que es cuando la imagen no se quiebra lo suficiente y entonces no se enfoca en la retina, sino que el foco se proyectaría por detrás de esta capita; y el astigmatismo, que es cuando por una diferencia de curvatura en una cúpula, que es la córnea, la imagen se desdobla y no se enfoca toda en un mismo punto. En la miopía la imagen se enfoca por delante de la retina, en la hipermetropía por detrás de la retina, y en el astigmatismo en puntos diferentes, que pueden ser por delante o por detrás de la retina. Desde hace miles de años, los anteojos empezaron a ser la manera de corregir estos defectos de enfoque. Las lentes pueden ser de signo más o de signo menos, de acuerdo a si son convexas o si son cóncavas, y de esta manera se pueden corregir los desenfoques de acuerdo a lo que decíamos recién, que es cómo se enfoca la imagen. Cada paciente o cada televidente que puede estar mirando este programa, que tiene en sus manos o que ha tenido en sus manos alguna receta de anteojos de oftalmólogos, van a notar que delante de un numerito hay un signo, que es más o que es menos. Y esto es importante para introducirnos en el tema primordial que vamos a abordar ahora, que es la cirugía refractiva. ¿Por qué digo esto? Porque los defectos miópicos o los defectos de tipo astigmatismo son desenfoques que se pueden corregir de diferentes formas, pero fundamentalmente hay un aparato que se llama excimer láser que es de muchísima utilidad para corregir este tipo de desenfoques, miopía y astigmatismo. Y tiene una utilidad relativa y va perdiendo terreno para la hipermetropía. Cuando se empezó a utilizar el excimer láser para corregir hipermetropía, estábamos todos muy contentos, pero esa alegría nos duraba unos meses o un par de años. Y el ojo, la curvatura de la córnea, tiende a recomponerse, tiende a volver a la curvatura original. Entonces, en algunos casos, sobre todo, en muchos casos, sobre todo cuando la hipermetropía es de más de 2 puntos, el paciente, después de un tiempo, con mucha frecuencia, vuelve a necesitar el anteojo. Entonces, como la hipermetropía se manifiesta en general después de los 40 años, es un paciente que ha vivido muy bien y sin necesitar anteojos durante gran parte de su vida, pero que en algún momento empieza a ver mal. Bueno, en algunos casos de hipermetropía el excimer láser puede utilizarse, pero está perdiendo terreno frente a las lentes intraoculares, que es un tema que fue abordado en otro capítulo
de este programa. Por lo tanto, nos vamos a referir fundamentalmente a la miopía y al astigmatismo. En los próximos bloques vamos a seguir con este tema seleccionado por el doctor Magneto en el día de hoy y también vamos a continuar con los conceptos de salud realizados por algunos de nuestros entrevistados durante estos 4 años. Y bueno, la salud para mí es una palabra bastante amplia, tiene que ver con muchos aspectos de uno mismo, o sea, arranca desde estar bien emocionalmente, físicamente, y bueno, ello incluye tener una vida sana en todos los sentidos. No es solamente como cosas nutritivas y estoy bien, no. Hay que nutrirse también de otras cosas para estar bien de salud. La salud abarca, yo diría, varios aspectos: el espiritual, el físico, el emocional, el mental, el social. Es estar en armonía con uno mismo, es un equilibrio, es positivismo, es alegría. Salud es tener el organismo sano, es decir, cuando una necesidad no está cubierta ya hay un problema de salud. No hablemos de la física, porque puede ser una salud ambiental, ¿no? Tu casa no está en condiciones, no tenés lo mínimo necesario para soportar el frío, para soportar el calor, la vestimenta, el estar, el no nutrirte, el no comer bien, todo eso tiene que ver con la salud. Si no pasa únicamente por el bienestar físico, sino por todo lo que nos rodea al bienestar físico. Les recuerdo ahora las formas de comunicación que tienen para Con 100% Salud. Lo pueden hacer a través del teléfono 03472 1553 1645, al correo electrónico 100%salud@yahoo.com.ar o bien ingresar a nuestra página www.100%salud.com.